Nosotras somos La Sandoval. Sí, mamá e hija. Hola, bienvenidos a otro episodio de La, la Sandoval. Sandoval. Sí, mamá e hija. <laughs> Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana María Reyes, psicóloga, especialista en enfoque cognitivo-conductual, especialista en neurofeedback, eh, especialista también en traumas, ha trabajado con niños, o sea, con todas las edades, hasta adolescentes, adultos y ancianos. Y yo. Ah. <laughs> y nosotras. La tenemos hoy de invitada aquí porque, Valeria... Bueno, pues primero Anita, hola. ¿Cómo hola, estás? Vale y Aleja, feliz de estar aquí. Dichosa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, les voy a contar, yo conocí a Anita porque fue psicóloga, o bueno, es, no creo que fue, psicóloga de una de mis mejores amigas, de Tefi. Eh, la ayudó muchísimo, entonces en un momento de mi vida que yo tenía como ciertas cosas que quería trabajar, le pregunté a Tefi, Tefi me recomendó a Ana, eh, soy amiga de Tefi de toda la vida, entonces bueno, fue como una recomendación súper... Eh, certera y nos fue muy bien ya llevamos dos años trabajando he fallado yo como eh, paciente porque no he estado juiciosa en momentos sea, en los dos años no es que ha sido los dos años completos no. porque ya habríamos avanzado más pero pero bueno, he vuelto con, la con el rabo entre las patas ¿qué es eso? <laughs> no. pidiendo ayuda de nuevo y, y bueno, nada para no hacerlo muy largo en esto Hoy eh, se nos ocurrió hacer algo extraño, o sea, es algo que no ha pasado en ninguno de los episodios, eh, pero entonces lo quiero explicar un poco para que no estemos como tan perdidos. Eh, vimos que hay podcasters que están llevando a sus terapeutas o a sus especialistas o a sus coaches, de, bueno, dependiendo de la situación, y hacen como una terapia en vivo o lo que podría llamar a ser una terapia, obviamente. Un pues, acercamiento. Un acercamiento porque obviamente en una terapia pues no hay tiempo límite, es de pronto aún más profundo, eh, pero queríamos intentarlo porque nos pareció muy bonito, ya que... Ya que esta segunda temporada hemos estado hablando mucho sobre la sanación de la relación madre e hija y ya les hemos comentado en varias ocasiones que estamos realizando este proceso las dos. Sanando nuestras heridas como madre y como hija, o las que la madre le dejaba a la hija y la hija a la madre, <laughs> en sentido contrario, viceversa. <laughs> Entonces, nos pareció interesante eh, poder traer a Anita aquí para mostrarles un poquito de cómo es ese proceso cuando nos reunimos las tres vía online, casi siempre, para, para mostrarles, para que de pronto también pierdan el miedo. Y de, como el tabú. Para que conozcan cómo es más o menos este proceso, eh, cómo, cómo es la, la, la psicóloga terapeuta nos va guiando, nos va ayudando a reconocer esos momentos, nuestras emociones y pues hacerlas conscientes y manejarlas. Eh, para nuestra vida presente. Entonces... Sí, como lo que hablamos mucho en el primer episodio, que sería bonito recalcarlo, eh, que pues todo lo que ha pasado en la vida, de, en nuestras relaciones, padres, hijos, hermanos, lo que sea. La mayoría de veces no es desde una mala intención y lo importante es como comunicarnos, sanar, expresarnos, como en este caso familia. Entonces creo que no es como buscar culpables o lo que sea, sino como responsabilizarnos de lo que sentimos para poder pues, vivir más tranquilos con nosotros mismos. Y avanzar. Anita ya sabes que sí. Yo <laughs> la, la hice. Que <laughs> y ya, gente, así que esta, este episodio es de Anita, te lo entregamos, Anita, bueno, yo te manda, ya no hablamos más nosotras. Solo so, que nos okay. pregunten. <risa> bueno, <risa> pues yo ante todo feliz de estar acá con ustedes eh, por varias razones. Una, poder trabajar juntas no ha sido una pésima paciente, ha sido una excelente paciente, uh -huh. pero pues tu vida no te va para, para que podamos reunirnos con tanta frecuencia, ¿vale? Y segundo, pues conocer a Aleja en una historia tan bonita y, y después poder trabajar juntas, pues maravilloso. Y en términos psicológicos, es muy, muy valioso lo que ustedes están haciendo y las otras personas que están haciendo estas cosas, porque yo creo que es muy importante que el mundo empiece a entender que nuestra emocionalidad debe estar afuera, no adentro. Y el mundo interior es un mundo más extenso que el mismo universo. Y cuando nuestro mundo interior se integra a nuestra vida presente, es, es una magia, es, es una plenitud, es una armonía, es una totalidad de la cual si a través de estos conversatorios que, que tenemos hoy, que han tenido ustedes con todas las personas que han invitado, podemos aportar a este proceso, ¿sí?, Creo que estamos haciendo algo muy, muy valioso para, para los, los oyentes y las personas que estén en proceso de cambio, de sanación o como lo quieran llamar. Sí. Bueno, entonces, mil y mil gracias por esta oportunidad. Como contaban ellas, llevamos trabajando ya dos sesiones eh, para sanar algunos, algunos eventos o situaciones que se están presentando hoy en día y que no entendemos por qué surgieron. Entonces, en nuestra anterior sesión habíamos quedado en que Vale decía, es que finalmente ya cierra la sesión y dice, es que yo le tengo miedo a mi mamá. ¿Sí? Y pareciera que como que todavía eso me está pesando, Ana, eso como que me pesa y no lo entiendo. Y eso a mí me quedó como, como muy, muy guardadito aquí al ladito y dije, caray, por aquí es donde va el agua al camino. Entonces yo traje hoy este, este proceso de miedo porque el miedo es la emoción que es un intermediario entre el consciente y el inconsciente. Pero el miedo cuando está exacerbado nos tiende a prevenir de cosas que realmente no tenemos que estar prevenidos, pero su función es esa. Entonces, todo lo que pasa en nuestro mundo interior es normal, es natural, es adaptativo. Y la vida nos permite llegar a la adultez y gestionar esa emocionalidad para darle algún tipo de regulación. Entonces, esta sensación que expresó Vale la sesión pasada es que tengo como miedo, la quiero rescatar hoy para que. Pues los oyentes puedan ver una, una extensión de la implicación que tiene el miedo. Y por otro lado, que tú puedas ver y tu mamita pueda percibir a través de tu catarsis cuál era la sensación de esa niña interior, ¿no? Y esa niña interior no es que sea un personaje, ¿sí? Los niños interiores del inconsciente son conexiones o redes neuronales que están muy fortalecidas en el inconsciente, existen y son una información que están presionando la vida presente. Bueno, entonces por eso es muy importante ponerlas sobre la mesa, hablarlas, discutirlas para que este sistema nervioso que no está encontrando una armonía en el presente pueda tener otras estrategias para modularse. Okay. okay. Bueno, entonces vale, vamos a trabajar una cosa que no te fascina. Se llama el análisis funcional. <laughs> <laughs> ¿Y por qué será que no te gusta? Porque me cuesta ver para adentro. Me cuesta ver. Para o sea, me incomoda, no es que me cueste, sino como que ay, yo, ¿no? Como que hagamos algo. Tranquila, eso le pasa al 88% okay. de la población del mundo, entonces no es a ti. Entonces vamos a hacer una cosa que se llama análisis funcional. Todavía tú y yo no lo hemos trabajado, Aleja, pero análisis funcional es una visualización sobre la, varias variables que hoy conocemos gracias a la investigación que están eh, involucradas en nuestro comportamiento. Pero el poder desglosarlas, mirarlas, sentirlas, nos permite entrar a nosotros. Bueno, y es una tarea que a muchos les cuesta mucho trabajo. Entonces, vamos a empezar, si te parece, sí. en que trates de buscar, ¿vale? ¿Qué evento crees tú fue el más temprano en donde tú tengas algún tipo de memoria, en donde sientes, tengo, ay, qué miedo a mi mamá? Uy, no, pues, ¿el más chiquita? Sí. Bueno, podemos empezar <laughs> bueno, pues, metiéndote ahí. Mira, el, creo que el primero es cuando tenía, creo que, cuatro o cinco... Que me caí, y me rajé. Tenías, ¿Tenías como cinco? ¿Que me cinco rajé? Cinco, seis años. O sea, me rajé acá, como jugando con un tornillo. Me caí y me rajé. Sí. Y entonces, pues, yo obviamente voy con llena de sangre, como corriendo hacia la casa. Creo que eso es normal de todos los papás, como que uno se cae y lo regañan. Los papás latinos. Entonces, como que yo llegué corriendo, llorando y mi mamá me regañó. O sea, como que no fue como, ah, sino como. Entonces yo como que entré sufriendo por la herida el regaño de mi mamá, no sé, creo que ese es el primer recuerdo que tengo de miedo. Ok, ¿tú recuerdas ese claro, evento? Claro, perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, yo lo recuerdo todo perfectamente. Ah, ok. Entonces podemos <laughs> seguir con ese evento. Vale, ¿tú qué pensaste en ese momento, en toda esta circunstancia que me estás describiendo? como Como. Pues, obviamente, no sé si de esa forma, pero como que era algo que estaba fuera de mi control, ¿no? Como me está regañando por algo, pues que fue como un accidente. Uh -huh. Como que había así como susto, pues de, de, de lo que pueda pensar en, en la herida, pero también el regaño de mi mamá. Pero ese regaño tú ya lo estabas previniendo, lo habías oh, previsto, perdón, o oh, no entiendo ahí si me perdí un poco. O sea, como que sí, yo ya sabía. Uy, no sé. Mira una Siento cosa que mi cabeza. Mira, cierra los ojos y mira. Mm, yo creo que probablemente sí, ya sabía. O sea, ok, ok. Y si esto está fuera de mi control, está fuera de mi control, pero me van a regañar, ¿no? Sí. Pareciera que fuera. Ok. ¿Qué sentiste, vale? Pronto culpa. ¿Culpa de qué? Como de. ah. Me caí, en como ¿sabes? Como de no haber hecho las cosas bien. Uh -huh. No sé. Ok. ¿Y qué hiciste? Lloré, llorar. O sea, me acuerdo mucho de yo llorando mucho. Ok. ¿Y lloraste más después del regaño o llegaste llorando? No, llegué en, en escándalo. ¿Lloré y llegué en escándalo? En sí, sí, sí. <risa> <risa> yo <laughs> llego llorando a toda parte. Tan raro. <laughs> Ok, tú sabes qué podría esa niña, esa niña chiquita, qué que quería con ese llanto, como que buscaba, qué había en ella, pero es que sale el llanto. Pues yo creo como como... Es que no sé si da como llamando la atención o también como... Como que el mismo susto de... Porque era una herida, fue una herida muy llamativa. O sea, no fue grave, pero una herida. O sea, que te tengo la cicatriz. O sea, es una raja en todo el estómago sangrando. Sí. Entonces yo creo que era como un... Estoy muy asustada, pero también sé como que fue pucha, me van a regañar, eh, porque me caí. Porque yo sí, hay algo muy raro que yo recuerdo de ese día. Y es que como que yo presentí que me iba a caer, porque era, o sea, para... Contextualizar. Okay. Como que yo estaba parada en una cosa que se llama un burrito, soy baja en colombiano, no sé cómo se diga en otros lugares, que es como un palo y no sé trepe, no sé qué. Y, y el que lo sostenía crea dos palos acá, había un tornillo. Y yo me subí ahí y había un perro y un perro me empezó a ladrar. Y como que el miedo, como que yo me acuerdo que yo estando arriba del burrito pensé como, uy, me va a caer. Entonces, esas cosas que uno piensa ¿Sí? y no sé por qué el full lo recuerdo y me caí. Ok. Y me caí aparte pues re mal a tal punto que me rajé con el tornillo que, claro. que estaba ahí salido. ¿Y estabas muy lejos de tu casa? No, no, estaba en el condominio, o sea, oh, como un okay. parque del condominio. Ok, perfecto. Entonces, ese llanto, con esto que me acabas de decir, ¿cómo, ¿cómo viene a esa niña? ¿Cómo llega para llamar la atención, me dices inicialmente? Sí, me acuerdo que me fui con una amiguita o sea con la amiguita con la que yo estaba jugando como que ella es toda asustada también me lleva a la a la casa y okay. yo o sea me caigo y uh, empiezo a llorar Ajá. y no me acuerdo me me lleva a la casa y ya llego con esa amiguita a la casa llorando de dónde sacas no sé si es por llamar la atención de dónde sale eso mi amor no yo creo que es que no sé por qué lo asocio un montón con como que de pronto no siempre pero a veces llorar en mí está como en una forma de mecanismo, como de defensa. Como que de pronto yo puedo que no grite o, ¿sabes? Como de pronto otro tipo de gente que empieza a gritar, no sé, como, como los seres humanos pueden actuar, como que en mí, ya ahora grande, me resulta mucho el llanto. Entonces, no sé si en ese momento como que también fue un... como auxilio, no sé. Como auxilio, ok. Una cosa es auxilio, fíjate lo interesante. Una cosa es auxilio y otra cosa es que no sé si es para llamar la atención. Fíjate, son dos conceptos totalmente antagónicos. ¿sí? Okay. Y aquí, aquí voy, a, voy a explicarte un poquitico más aleja y a los oyentes, porque Vale sí ha trabajado mucho. La mente tiene una condición y es que habla en general y en particular al mismo tiempo. O sea, yo aquí estoy hablando, pero yo estoy recibiendo información de antes, de hace cinco años, de hace un año, de la cita anterior, del otro. O sea, toda la mente y la mente de ustedes y de todas las personas que están trabajando acá en el momento presente está toda en general y particular. Eso es, eso es magnífico, ¿no? Entonces, hay, digamos que lo que más conoce la gente es pienso, siento y hago. Eso es lo que compone al sistema nervioso, ¿no? Entonces, en pienso, siento y hago es toda la parte eh, abstracta del cerebro, pero esos contenidos del cerebro están inmersos en las huellas de las neuronas y en las redes neuronales. Es parte de ti, ¿sí? Y obviamente hay una biología. Por eso muchas veces para poder tratar eh, los desórdenes del sistema nervioso necesitamos medicar, pero los contenidos de la mente en pensamientos eh, y emociones sí porque el acto es una unión de pensamientos y emociones explícito, aunque hay actos hay manifestaciones del ser internos sí entran en, toda, en todo el bagaje comportamental. Cuando nosotros hablamos de la intención sí, es, hay dos cosas importantes y estoy haciendo énfasis. La intención es la parte inconsciente, el comportamiento está y no está, y yo la veo y no la veo, ¿sí? Y la expectativa ahorita que le dije a Vale, es que yo me caí, pero yo ya tenía la expectativa de que me iban a regañar. Esas son las dos partes inconscientes. Entonces, cuando la persona va relatando esto terapéuticamente lo que hacemos es entra a unir la emoción y el pensamiento a ver qué más contenidos hay en tu mente para poder entender porque si tú dices ah no Anita yo lloré por llamar la atención yo ok tenía cinco o seis años y ya sabías que si llorabas llamabas la atención sí los niños ya lo saben <laughs> sí pero 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 Digamos que en, en esta relación, bueno, aún no sabemos si tú ya a esa edad estabas necesitando más atención y llorabas. Bueno, pero tu personalidad es histriónica. Entonces, el llanto es algo natural, adaptativo, necesario. ¿Por qué? Porque es una alarma, porque me caí y me está saliendo sangre. Bueno, pero después me dices, y después como auxilio. ¿Sí? Auxilio, cuando ya dices auxilio, ya estamos hablando de una, de una correlación coherente entre lo que pasa y lo que tú haces y lo que tú sientes. O sea, tengo que pedir auxilio. Además, sentí que me iba a caer, fíjate. Y el sentí que me iba a caer y, y con tu personalidad tan estricta, pues seguramente ya estabas muy confundida. Entonces llegas. <laughs> Llegas, llegas allá, llorando. Y, bueno, tu mamá, ¿qué te dice? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionó mamá? ¿Te acuerdas, Aleja? ¿Quieres ayudarnos en esa parte? Sí, me acuerdo, pero pues es como mi punto de vista. No claro. sé si lo digo de una vez todo. Dilo. Bueno, mi punto de vista es que ella ya se presentía No, que no, no, solamente el regaño del regaño Después mío, ok, sí. okay. Eh, No, el regaño mío, yo no, no me acuerdo qué le dije Pero exactamente, pero sí de la angustia de verle Porque ella venía con la camisita levantada y mostrando la herida De la angustia, pues la regañé porque yo estaba muy ocupada Me tenía que ir, me estaba maquillando, tenía un desfile y estaba esperando que llegara mi, en, en ese momento, esposo para que se quedara ya con ella para yo irme. Entonces fue como entre, o sea, lo que me faltaba. O sea, yo había dicho que yo llegaba al desfile tarde, pero que llegaba maquillada. Porque había un llamado antes para que uno llegara a maquillarse, ta, 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 Pero yo como no tenía quien la, ten, la recibiera mientras Paulo llegaba, yo dije, no, yo me maquillo yo llego. Llego más tarde. Entonces, claro, el otro no había llegado estaba en el trabajo, en la universidad, no sé. Y llega ella a grito herido, <laughs> con, la, con la herida ahí, y yo tratando de maquillarme para estar lista, apenas llegar a Paulo poderme ir. Entonces, claro, mi reacción fue como de, de entre angustia, ahora qué hago, qué va a pasar, y si es grave, y entonces no me puedo ir al desfile, pero entonces pues necesitaba el trabajo también. O sea era como un cúmulo de cosas ahí y claro mi reacción inmediata fue como ay que o sea fue angustia con regaño, o sea tal vez tal vez no era ni un regaño como tal sino que me salió en grito creo yo que no no me acuerdo no me acuerdo la palabra ay, específica ay, culicagada ay, ay. no sé si ahí fue la de culicagada ahí sí si no me acuerdo. no puedo no, estar 100% segura si lo utilicé ese día ahí yo, yo no sé, siento importa? que sí, pero no sé. No, ya siente, pero no, no nosotros no nos acordamos <laughs> exactamente qué palabra, pero sí, sí, sí eran, el grito, si sí, sí fue en volumen alto, pues. Ajá. O sea, sí fue un grito cuando yo abro la puerta y la veo ahí, con la camisita levantada y María José, creo que llamaba a la niñita, no, María, María del Mar, Mar ahí atrás, <laughs> y, y estaba con el abuelo y el perro. Ellos estaban ahí afuera ¿El Uf. abuelo y el perro? El abuelo, de, 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 la la de la niña. Ah, la niña. ok. Ok, ¿y tú cómo recuerdas que fue ese grito de mamá, esa reacción de mamá, Vale? Es que no no sé qué dijo, o sea, pues siento que dijo Cúlica, pero no estoy tan un poco segura como mm -hmm. que patentarlo, ¿no? Nada. Pero sí tengo la imagen muy clara de, de mamá en la puerta, siento que hasta recuerdo cómo estaba vestida como de café. Ok, y mamá. Y como, así como, sí, como de ¡ah! Uy. Sí, ese tampoco no, no, no es como un regaño de que me empezó a regañar, pero como de, ¿cómo me haces esto? O sea, okay. como algo así. Sí. Ok. Pero pues claro, en ese momento no tenía toda esta historia detrás eh, de, claro, de mi mamá y su espíritu, claro, y el claro, y sobre claro. Porque fíjate que una de las cosas que nos ha traído ya la investigación en psicología, porque somos una ciencia muy joven, tenemos apenas 80 años de investigación, eso es muy poquito en comparación con otras disciplinas. Eh, ya sabemos que no es que es mamá no es papá no es el novio no fue el que me dejó el desgraciado este la desgraciada este bueno no es eso es la forma como una serie de circunstancias se nos presentan en la vida y cómo reaccionamos ante ellas o sea es la reacción de tu mamá no es tu mamá sí es tu reacción de rabia no eres tú Sí, tu sistema nervioso reacciona y el sistema nervioso tiene formas automáticas y formas voluntarias. Sí, entonces en el automático, así como tú reaccionas en automático hacia el llanto como una niña de 5 o 6 años, tu mamá reacciona en el automático como una mamá sola, soltera, que edad tenía. No, estaba casada, está ah, bueno, estaba con Pablo. Yo tenía? creo que no te, tendría por ahí eh, 21. Menor que yo. Tendrías que llevar, tendrías que tener una una, una responsabilidad económica claro, importante. Claro, eso es el desfile. Por eso. <laughs> que era, era en claro. vestido de baño y, y ropa interior, que no me gustaban, pero era de las últimas cosas que yo estaba agarrando antes de graduarme. Imagínate. Sí. Y estudiando fuera eso. Claro, en la universidad. Miércoles. Entonces, fíjate, esa circunstancia, sí. Son circunstancias muy angustiosas. Para papás viejos, jóvenes, con sin, son situaciones angustiosas. Entonces, en todas estas circunstancias, pues tu mamá sale desesperada porque en ese instante no logras tú tener toda la información en la mente. Sí. Eso te, se los va a explicar, también es muy importante. Cuando yo estoy en ansiedad, todo está hacia salvarme del peligro. ¿Sí? ¿Cuál era el salvarme del peligro tuyo ahí? O sea, mío hacia ella? Sí, no, de las circunstancias. que esto no es vale. Sí, sí, no, pero del peligro. En esa era, circunstancia, ¿cuál era tu. Saber tu, que, que estuviera bien. Y, Primero, que, que no sí. fuera, pues, que porque a veces la cosa es un escandaloso. Esto, sí. Tu era la angustia, de ver que, que sea algo que yo pueda controlar. Sí. Que yo pueda curarla, pues. Sí. Eh, lo, sí luego, que si sí, que sí, necesitaba de pronto. Trasladarla a un médico o algo, a ver cómo resolver. O sea, mejor dicho, lo importante era y ella salvarla, o sea, por decirlo de alguna forma, salvarla. Y también, bueno, lo que implicaba yo estar en ese momento, en ese momento sí si estaba sola, sé que Pablo no había llegado, saber si alcanzaba él a llegar y si yo iba a poder cumplir con mi responsabilidad de, del trabajo. Ok. Ahora te voy a explicar por qué la mente el cuerpo, perdón, y la emoción se expresa de esa manera fuerte, fuerte, porque necesita bajar la cantidad de adrenalina para poder llegar a pensar. Ese fuerte está aquí en la parte de atrás del cerebro. Estás inundada de ansiedad. Eso es natural porque tu hija llegó herida, uh -huh. sí. Pero en ese momento tú tenías que pensar en cinco variables: el trabajo, el desfile, Pablo llega, la niña está grave, me tengo seis variables. En un instante metiste. Entonces cuando tú dices, ¿pero qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Uno lo hace muy duro porque ya cuando uno logra sacar con fuerza Como un drenaje. la adrenalina, entonces el cerebro puede empezar a pensar, si tú entras, tú no puedes entrar calmadamente a parar al tipo que va a coger a la niña en la bicicleta, o sea, tú tienes que actuar rápido. La naturaleza cesa, la defensa cesa. Cuando éramos primitivos, pues necesitábamos rápido reaccionar para que el tigre no me trague. Uh -huh. ¿Sí? Pero hoy los tigres son la selva es la vida social, ¿sí? Y no desde mi punto de vista no ha madurado lo suficiente el sistema nervioso prefrontal es para que nosotros no entremos a sentirnos en un peligro de vida, sí, sino que son situaciones de diferencias donde no pasa nada si las hablamos. Entonces ese es el proceso metabólico en términos generales que se va dando, aleja, ¿no? Entonces ya sales, botas la adrenalina ahí ya, ya y ya actúo, ahí ya entonces empieza, ah bueno uno dos tres variable uno variable dos variable tres, pues no sabe la niña, claro, sí. Y tú, fuera de eso, no estás prevenida. Porque si, oye, de un angelito vienes y dentro de tres segundos, tu hija va a llegar con una la sí, pena. Yo me, de me estaba delineando salidas. el ojo. No, eso no se puede. Creo que yo me estaba como delineando el ojo y todo en el baño cuando yo la, como en la casa de mi mamá, nosotros vivíamos ahí, sin sí, mi mamá, pero vivíamos en ese apartamento. Cuando uno va llegando, uno pasa como por las ventanas. Y hay, entonces. Claro, cuando ya pasa por la ventana, o sea, está afuera de la casa y yo desde afuera ya oía los gritos. Claro. Entonces yo suelto, yo, yo creo, hasta pensé que era María del Mar, cuando yo suelto y ya veo que ya va llegando a la casa y la veo y que es ella, ¡además! Entonces, <risa> 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 claro, claro, obviamente esa fue una reacción, por lo que todo, todo lo que tú explicas, pues obviamente natural de los seres humanos en Totalmente cualquier momento de alarma. Ok, bueno, entonces. Tú llegas, vale, y la intención, ¿sí? Eh, después de lo que hemos hablado, ¿será que tú tenías la intención de llamar la atención? Es que no sé. ¿No logras? Bueno, de pronto no sí. importa. Sí. En algún momento, en algún momento podremos... Es que es como podremos... tan atrás el recuerdo. No importa, eso se desatora. El hecho de que nosotros en este momento estemos hablando de eso y estemos eh, poniendo nueva información en tu sistema nervioso, hace que el sistema, eh, que se mueva esa red neuronal donde está preso el miedo. ¿Qué consecuencias tuvo toda esta circunstancia para ti? Que tengo una cicatriz toda la vida, <risa> <risa> literal. O sea, yo como que siento que yo no la te, lo tengo tan claro, no es algo sí. que a mí me mortifique, pero es algo que a la sociedad le mortifica. O sea... Como que como yo utilizo siempre crop tops y eso, todo el mundo, o sea, siempre hay una persona que es como, "¿Y qué te pasó ahí?" Entonces yo siempre digo, "No, marica, me acuchillaron." O como que exagero, pues, un chistecito. Pero en serio, es algo como que me marcó, o sea, literal, nunca se me quitó la cicatriz, la mostraba sí, pero se un poco lo... no A mí que me pasó algo curioso con eso que bueno, al final yo la logro, logro curar, no era era superficial, gracias a Dios y digo que ella días anteriores había sido modelo de tallaje de una marca infantil de Cali. Y entonces en pago le habían dado ropa. Y ella se estaba estrenando una de esas camisitas que tenía en el era naranja y tenía en el centro un corazón como de una resina plástica, como una goma, sí, pero dura. Sí. Y ese tornillo atravesó ese corazón de goma y la, la, y la corta. Entonces, yo siempre dije, bueno, ese, esa camisa le sal, la salvó. Porque si ya si no hubiera tenido sino una camisa normal, pues yo creo que la, el tornillo se hubiera entrado más, más profundo. También, cuando ella dice que ya de pronto o se ve que yo le iba a regañar, yo creo. Es porque ella sabía que estaba jugando en una parte donde no era la, el uso, no era ese el del juego. El juego era montarse en una silla y en la otra y hacer esto, no subirse en el palo del centro a guardar equilibrio, porque ellas ya jugaban a eso. Entonces, como no es mamá, uno ya les había dicho que no hagan eso, pero ellos lo hacen. Entonces, <laughs> entonces yo creo. Que ella, ese ese de, no sé, ahorita que ella dice que ella sentía que yo ya le iba a regañar, digo yo desde mi percepción aparte, que posiblemente ella ya sabía, no le hice caso a mi mamá y me jodí aquí. Ey. Es lo que yo creo que pueda pensar. Pero cuando yo ya la logro examinar, si era una rajada. Era más ancha que profunda, gracias a Dios, por eso la cicatriz le hizo un poquito como queloide y por eso es que se le nota un poquito. Yo nunca te lo... Y yo me acuerdo que, bueno, yo logro irme para el, para el desfile y un el que era el novio en ese momento, de la que era la señorita Valle en ese momento. Él estaba estudiando medicina y él es muy guapo, pero él no estaba trabajando ahí como modelo ese día, pero estaba <laughs> es ahí. es muy guapo. Sí, es sí. un tipo muy guapo. Y yo me acuerdo que yo estaba, no, nah, María, ¿qué me pasó? Y yo contándole, yo, ¿cuántos años tiene? Y yo, cinco o seis. Pues no me acuerdo exactamente en ese, en, ahorita creo que sí eran seis y me dice, no, no pasa nada. O sea, todo estudiante de universidad de medicina, eso no pasa nada, solo va a cicatrizar perfecto, no le va a quedar ninguna marca. Trata que me hice eso. Y amigo, estabas bien equivocado. Porque aparte me echaron full psicatrix. Crema de arco. Cremas de arte. Eso no existía. Eso no existía. Después me llevaba Y mi abuela me acordó que me llevaba citas y nunca se me quitó. Sí, nunca le. O sea, lo tengo. O porque fue ancho. O sea, no era profunda, sino como ancha. Claro. Fue como que le molió la pielcita de aquí. Por eso yo, en verdad yo digo que esa camisa que ella tenía ese día la salvó. Y la camisa quedó con un clavo en una puñalada y rota así para un lado. O sea, quedó inservible. Entonces, bueno, era como que, esos son los recuerdos que yo tengo y me acuerdo del, del, del mi amigo en el desfile, yo esperando que nos tocara el desfile, la cosa y eso. Y dice, no, eso no le va a pasar nada, no te preocupes, aleja, todo bien, tal. Ya, ya estaba en la casa yo ya me había ido a mi desfile porque pues había llegado Paulo y no había sido algo de emergencia al final era algo de curarla y ya claro Aleja y tú sabes por qué un niño busca pararse en la mitad del aquí en Bogotá creo que le bala, sin sí, algo así ah, porque busca un niño montarse en la mitad y no quedarse ahí donde debe quedarse ellos bueno me imagino que están buscando un equilibrio no ah. equilibrio en algo eh, ella ese lo que ese, ese palo era un tronco y tenía un tornillo. Yo no sé si eso estaba dañado o eso estaba. Estaba como mal hecho. No estaba bien, no estaba como que sí, como a un tornillo en un juego de niños. Bueno, o sea, no claro. sé. lo que pasa es que el sistema vestibular, que está ubicado en nuestras entre, entre oído y oído, necesita hacer juegos de equilibrio necesita para madurar hacer eso. O sea, los niños no hacen todas estas cosas por, por desobediencia, por mi ¿no? su misma naturaleza. Claro. El sistema de desarrollo va pujando para que el niño le brinde de, de manera natural las experiencias que necesita para madurar. Y eso es lo que hacen los niños, ¿no? Y por eso los niños tienen esa gran inquietud. Ahora lograr ajustar la vida del adulto, que tenemos responsabilidades económicas, morales, psicológicas, afectivas de todo, fuera de eso, para ayudarle al sistema nervioso a que madure, pues es una tarea muy complicada, ¿no? Entonces, por eso nos vemos en una circunstancia muy difícil al educar padres y aquí voy a, a contarles una parte de, de por qué escogí esta, este tema. Porque el... 100%, en eso sí creo que estoy segura. Todos hemos sufrido de alguna manera la, entre comillas, la inconsistencia del padre ante las situaciones cotidianas. Y lo que yo quisiera invitar a la gente es al menos listo. En la circunstancia de me caí, me pegué, esto es muy complicado. Pero hay muchas situaciones que sí podríamos empezar a mirar de otra manera a los niños para que no desarrollen eh, traumas, ¿sí? Que no importa el trauma. El trauma más fuerte es el que la persona percibe o que el sistema nervioso no logra lavar de una persona que está afectivamente eh, ligada a mí, muy cerca, ¿sí? Entonces, si nosotros al menos, como adultos y quienes estén oyendo este podcast, ¿sí? Pudieran entender que la forma en que reaccionamos cuando los niños son pequeños, tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo emocional de la persona. Y si podemos al menos delimitar los momentos que no son tan caóticos, pues podemos aportar al desarrollo emocional de nuestros hijos. Porque el problema que tenemos es que, bueno, tú reaccionaste así, pero hay padres que reaccionan así porque el niño se le cayó el esfero, porque borró el, 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 el cuaderno mal, porque se le quedó el cuaderno en el colegio, porque se puso el zapato al revés, porque la media no coincidía, porque se le Sí, por una cantidad de cosas que no tienen sentido. Y entonces los niños van desarrollando patologías desde una edad muy temprana. Bueno, entonces fíjate lo interesante. ¡Eh, chica! ¿Cómo va saliendo? viste por qué nos quedamos ah es que en esto llamar la atención qué crees del relato que tu mamá da va va saliendo algo es que tengo que llamar la atención o sea sí no no sé como de no sabes. Eh, me imagino que igual eso de pronto lo sentí también más grande en más momentos de mi vida como no quiero que se vaya como que no sé como de de pronto, es que no sé cómo el inconsciente domina tanto, pero uno no sabe. Pues, aparte, de un recuerdo tan viejo. De pronto, como de que no quería que se fuera. Oh, como no estaba mi abuela sí. en casa, no sé. Sale otro Y pues, Paulo, que fue un hombre que me crió, pero al final, al cabo, tampoco era mi papá. Entonces, así yo lo sintiera como papá en ese momento, pues en realidad es que yo siempre supe que no era mi papá. Ok, no haces ninguna asociación entre mi mamá me lo digo. No. Ah, qué okay, bueno. Muy bien, okay. Bueno, ahí va, fíjate que se va saliendo otra información, ¿vale? ¿Ves? Sí. Es que el, el, el inconsciente está oculto. Y nosotros vivimos en un corre-corre. Sí, de me angustia mucho. Nunca entramos, no, no vale, apenas angustiarse. Es, es simplemente vivenciarlo, sentirlo, tomarlo, darle vueltas y ahí tú vas moviendo toda tu realidad. Ok. ¿Qué pensaste de ti misma? en esa situación? No sé. Creo que pensé que, que wow, todas mis visiones se hacían real porque presentí que me iba a caer y me No sé, pero yo tengo mucho... Yo no sé. Bueno, ahora te pero puedes yo, convertir es que yo en tengo, bruja. No sé, siempre me lo han dicho. Nunca me he creído decir, si siempre bruja. Pero... Como que chiquita me pasó que en ese mismo tiempo, un día yo estaba comiendo con mi abuela y yo vi como unos carros y como que, y yo me acuerdo que pensé, wow, se van a estrellar. Dos minutos después esos carros se estrellaron. Y yo nunca había, o sea, como que son cosas de muy de chiquito que uno dice, ¿cómo va a decir eso? Y siento que a mí me pasan muchas cosas así en mi vida, como que lo, me imagino que las estoy llamando, o sea, no sé qué es lo que sucede, pero sí como decir como, uy. O sea, pensé que me iba a caer y como que me acuerdo de la caída y todo, yo como cayéndome. ¿Sabes cuando uno se cae? Que como que todo está súper raro. Y como que en medio de la caída pensando como, ay, sí me caí. <laughs> no <sé. risa> Pero no sé qué más pensé de mí misma. Ok, eso está bien. Me acuerdo de la cara de mi amiguita cagada del susto. Ok. Literal, estaba más asustada que yo. O sea, además que era, era de noche y se supone que ya a esa hora los niñitos están adentro. Y creo que yo la dejé salir un ratico más porque sabía que estaba Mar María del Mar por ahí con el, el abuelo, que era el que siempre la sacaba como a dar la una vueltica, pero ya era de noche y ella ya, ya en el colegio pelonitos pues juegan, pero a la hora de la noche ya entran, comen y se acuestan. Uh -huh. Era como entre semana uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que era como, como que yo hice la conce yo me, creo que yo hice la concesión de que saliera solo ratico, por lo que yo tenía que maquillarme para ir, entonces como para estar que me rindiera el tiempo. De pronto hacer todo lo que tenía que hacer. Claro, claro. Bueno, entonces aquí, el que pienso de mí misma es muy importante, porque en la construcción de nuestra vida todo el tiempo estamos retroalimentándonos a nosotros mismos. De ahí que tantos motivos de consulta son el problema de la autoestima. Entonces, si yo hago una interpretación inadecuada de mis vivencias, pues la circunstancia... Sobre lo que tenemos que enfocarnos es en la vivencia, en la experiencia. Si aprendiéramos a mirar la experiencia, a retroalimentar a nuestros hijos desde la experiencia y no desde ellos, pues no tendríamos tantos problemas de autoestima hoy en día. Entonces, los niños se equivocan con una visión muy pequeña y lo primero que hacen es tratarse mal a ellos mismos. ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay algo súper bueno. Y es que en esta situación, pues tú no, no haces una. No, no 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 te haces daño, ¿no? Bueno, ok. Entonces, al contrario, dices, ok. Soy sí, bruja. Soy bruja. Somos <laughs> <¿No>? superpoderes. Prepárate <laughs> para otra faceta de tu vida, mi amor. Entonces, fíjate lo interesante. Bueno, ahora. Cuando nosotros vemos esto, ves a mamá. Hay, hay un cambio. Solamente vamos a agregar dos cositas más. Aleja, en ese punto, a tus 21 años, ¿no? Más o menos, sí. ¿Tú qué creías que era ser mamá? Ya a los 21, ya llevaba seis años siendo mamá. En todo caso, muy, muy joven, porque hoy sabemos que maduramos alrededor de los 40 años. Entonces, pues. ¿En serio? Sí. Oh, o sea que tú por fin eres madura. <laughs> ¿Qué pensaba yo que era mamá? ¿Qué, ¿Qué era para ti en ese momento ser mamá? ¿Qué significaba? ¿Qué, ¿Qué armaste en tu mente con todo lo que te... Además, una carrera muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, eh, yo creo que era cuidarla. Todo lo que implica, pues. ¿Y como, qué es cuidar para ti como, o sea, en ese cuida, momento? Cuidarla en el sentido, digamos, físico. O sea, cuidarla, que sobreviva. Digamos, lo que de pronto cuando uno aprende, cuando ya nace, que uno... Cambiar pañales, saberla alimentar, todo eso, como que saberla cuidar, bañarla de todas estas cosas de, de recién nacido, mantenerla, o por supuesto, tener los recursos económicos para mantenerla. Yo creo que en ese momento de la vida creería que eso era como mi prioridad, ¿no? Mm. Cuidarla, o sea, que estuviera bien. Y mantenerla, por supuesto, dentro del cuidarla también está todo lo del amarla, pues, consentirla, todas estas cosas que son como de, de protección y tal vez también sí de protección de que no le pasara nada, que estuviera bien. ¿Y qué era educar para ti? ¿Ser mamá, eso era ser madre? ¿Educar? Sí. O sea, educar a nivel de modales y esas cosas o es nada, lo que para ti fuera educar en ese momento. La verdad no sé si tendría muy presente eso. O sea, como que obviamente tuviera una educación eh, intelectual por supuesto o sea jardín colegio sí pues y educarla como con valores como de saludar y ser eh, buena amiga o todas estas cosas como de relaciones sociales creo que de pronto era más enfocado hacia eso y como vivíamos en la misma unidad donde yo me crié esa, esa sé lo que significaba el jugar en la calle o sea, jugar ahí afuera y tal, donde, donde ella se, donde se cayó. O sea, sé lo que eso significa porque lo viví y sabía lo que uno disfrutaba. Sí. Entonces, también permitirle, digamos, esas cosas de, de diversión. De, como de vivir esa experiencia de estar ahí jugando siempre con los amigos afuera. Vale. Si yo te preguntara a ti hoy, hoy ¿cuántas sabes que tienes? Vamos a regalar 26. Eh, 26. 26 años. ¿Tú qué dirías que es ser madre? Me muero. No sé. Ay, eh, me parece muy difícil. Yo creo que, bueno, desde mi completa ignorancia, eh, primero, dar vida. Luego como, como crecer mientras alguien a tu lado crece. Y como en un mundo muy de edad, ideal, como compartir tu visión del mundo con esa mini persona, que es como, claro, todos tenemos una visión del mundo muy subjetiva. Entonces, como esa visión del mundo favorita tuya, como trasladarla a una persona y entregársela a esa personita. Pero creo que también eh, como dejar ser, o sea, como... Porque creo que igual como que algo que sí recuerdo en de, pues, de general de toda mi vida y pues más niña, era como que, o sea, mi mamá teníamos este hogar, lo que fuera la familia pero nunca hubo como estas son las cuatro cosas y solo puedes hacer estas cuatro cosas, sino es como ve a este grupo de personas, aprende con ellos, duermo en la casa de mis amigas, entonces me ayudó a ver todos sistemas de familias distintas, ver cosas buenas, ver cosas que no me sentía conectada. Eh, entonces, ¿cómo dejar ser? Y por último, yo creo que ser madre es como... Pues lo que siento por mamá y como lo que son la gente, como un nivel de comprensión y de amor demasiado grande. Como sin límite, ¿sabes? Como sin ego. Ya. Ok. ¿Qué sería para ti educar hoy en día? Eso ser mamá. ¿Qué sería educar para ti hoy? Yo creo que primero como comunicación, como en un lugar donde, donde se puedan hablar todas las cosas y como que los, mis hijos o lo que sea, como que pudieran expresar lo que sienten, lo que ven, como un, si crear un espacio libre de juicio. Además de eso, el colegio y todas estas cosas como educativas, pues por, por mi sistema que mi mamá me ha a mí, como que es re importante no meter los hijos en cualquier colegio como que porque es donde pasan más tiempo de su vida entonces creo que el jardín el colegio todas estas cosas son parte de la educación porque aparte son la educación que como madre no voy a dar directa pero que mis hijos van a ir todo el tiempo entonces como re importante como que yo me sienta afín con esa educación uh -huh. y yo creo que también último sería como un sistema básico de de que es o sea, como enseñar que mi libertad llega a donde está la libertad del otro. O sea, como no hay una definición realmente del bien y el mal, porque pues es subjetiva. Como eso, como tu libertad llega hasta donde le afecte la libertad del otro. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué estoy incluyendo esta, estas dos preguntas? Porque hay siempre en cada persona... Cada persona es producto de una historia genética de toda la humanidad. Tú tienes toda la información de la humanidad, pero fragmentada en tu cerebro. Es una magia de la genética que es espeluznante para mí. Y tienes una historia propia. Pero yo no puedo pretender ni tener la hija perfecta, ni que la hija no se equivoque, ni yo puedo pretender tener la mamá. Perfecta, mira la diferencia entre las dos definiciones. Ustedes se llevan apenas 15, 16 años. ¿Sí? Mi mamá me lleva 25. Claro, esa, esa definición viniste a, a esa edad, ¿no? Claro. Claro, esta edad ya la maduraba ah, un poquito más. Ah, sí. Claro, sí, esa sí. es otra. Ya Pero era a esa edad. Y, y fíjate lo, lo que ha pasado en términos de evolución entre lo que tu mamá dice y lo que tú dices. una belleza. O sea, tú sabías algo, es que, que, es, que, que, que es que ser y dejar ser, y, que, 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 ¿cuál ser y dejar ser? Pague, vaya al colegio, hable <laughs> inglés. ¿Qué ser? ¿Cuál ser? Sí, apenas estamos en esa, en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es lo que, lo que yo quería que oyera cada, cada una de ustedes. El miedo. ¿Sí? Vale. Te va a seguir acompañando por un tiempo. ¿Sí? Esta sensación de miedo con tu mamá. Es nuestro primer acercamiento a esta sensación que tuviste. Tú nos puedes contar, digamos que no estamos en público, pero si estoy a tu mamita aquí solita contigo, ¿tú, tú nos puedes decir cómo, cómo se fue moviendo esa sensación de miedo en la medida en que tu mamá relataba lo que pasaba? O sea, cuando o ya, ya lo contó. Ya, ahorita, sí. En este diálogo, ¿qué pasó contigo y la circunstancia? No sé, yo creo que es rarísimo porque como que uno se libera. ¿No? Como que se quita un miedo. ¿Me estás preguntando o estás afirmando? <laughs> eh, es que es raro porque es como que al hablarlo ya siento que hay como naturalmente un, o sea lo que sucede en mí es como lo dije pero también escuchando a mi mamá y viendo su perspectiva es como pues como obvio pobre. o sea como que también es como no es culpa de nada o sea como como que qué risa que la vida es así porque es como que no es culpa de nadie pero al final es como que lo, lo que tú decías pues las circunstancias que te afectan sí. entonces como que Claro, le quita peso porque ya no uno lo pone desde un lugar más como objetivo con la, como lo vivió mi mamá. Eh, Sin embargo, tú siempre has tenido esa historia en tu mente. Sí. O sea, y tú me, y me decías la dos, sesión pasada, decías Ana, es que yo, eh, yo sé que mi mamá le tocó duro, que es que eso que, pero es que yo sigo sintiendo en el presente este ímpetu y este dolor, que es que no, yo tengo que hacer algo con esto, y lo decías con mucho dolor, mi amor, y con mucha angustia y con muchos deseos de, de, de organizarlo. ¿sí? sí Entonces te voy a pedir el favor que, que te alejes de, esos, de eso que me dijiste hace ocho días y sientas, percibas, percibas este ejercicio. Obviamente no es lo mismo este ejercicio eh, haciendo una filmación que si lo estamos haciendo en, en, en el consultorio pero pero visualiza, siente tu cuerpo, siente la sensación, siente el miedo a través del diálogo, ¿Cómo, cómo sentiste ese miedo. Pongámosle una forma al miedo, si te parece. Es que siento que como que ya el recuerdo era de miedo, pero hablándolo había una sensación más nostálgica, como desde como aquí como un nudo en la boca, Ajá. como que todavía lo siento, falta hablarlo. Ah, sí, para seguir No, hablando, como llorar. llorar, llorar. Okay, okay. Sí, como eso, pero no. Como que ya no es tanto miedo, ¿no? Es como el. Como que me va a pesar con, con esa niña mía. Como que quiero abrazarla mucho y decirle, como. Tranqui. Ajá, bien. Sí, pues eso vas a hacer. Sí. Vamos a coger esta semana, vamos a coger una muñequita, algo, algo que te recuerde tu niña interior. Le vamos a decir tranquila, no fuiste tú, fueron las circunstancias. O tranquila mamá, no fuiste tú, fue tu circunstancia. ¿Estamos? Uh -huh. Y así empieza a moverse el sistema nervioso. ¿Y tú, mi amigo? <susurra> No sé, que yo siempre me he sentido que he hecho bien mi papel de mamá. Y entonces cuando uno se da cuenta que hizo como errores, pues duele en la vida de ella, porque en la vida de Miranda ya soy una mujer más grande y me doy cuenta cuando la estoy embarrando y hablo con ella, digamos, cuando me equivoco y tenemos unas peleas horribles porque Miranda es fuerte de carácter, llegamos a acuerdos, y hacemos pinky promise y decimos que no vamos a volver a gritarnos así. Y de alguna forma siento que que eso la va a ayudar a, a prevenir que viva esto. Pero ya con Valeria tan grande que ya la embarré tantas cosas que yo pensé que las había hecho bien. Si sí, yo me angustié, pues porque me angustié en eso y en mil otras cosas que ya se cuenta en las que hemos hablado, me, ha, me hace sentir muy, o sea, como que desilusionada de mí misma. Porque yo pensé que lo había hecho bien y que sí había cometido errores, pero no me imaginé que iban a lastimarla tanto para su vida de adulta, que yo no quiero que sufran su vida de adulta. Llora, está perfecto. Perdón, mi amorcito. No, no. Aleja, voy a compartir contigo una definición. Yo he trabajado muchos años con padres. Eh, eh, fue una. como algo que salió de mí, que quise. Tuve la gran fortuna de tener unos papás excelentes educadores. Me educaron en la absoluta libertad. ¿Y sabes qué? Nunca me regañaron. ¿Y sabes qué? También tengo problemas. Entonces. Este cuentico donde nos han montado que es que las mamás tenemos que ser perfectas, que es que tenemos que darles, pues ya es hora de que nos empecemos a bajar y voy a compartir contigo un concepto muy, muy importante. Los padres somos personas, no somos perfectos. Y no les enseñamos nada a los hijos. ¿Cómo te suena eso? Raro. Raro, ¿no? los principios del aprendizaje nos dicen que cada persona toma del ambiente lo que quiere lo que quiere y puede con su sistema nervioso y tú pones lo que eres es que no puedes ser más o sea tú no puedes ser o sea si sí, empiezas a interactuar con otro ser humano pero es que tú tienes una historia pero eh, lo ¿Por qué hice un énfasis en una condición histórica? Porque es que nuestro comportamiento también está preso, por las, no preso, está influido, lo influyen variables históricas y contextuales, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas de tu comportamiento que está fuera de tu control. Y un niño es un ser complejo que tiene toda la capacidad de abstraer y abstraer lo que la vida entera está dándonos solamente tú. Y, y yo creo que así como la sociedad ha sido injusta con las mujeres, con los hombres, con los niños, también así es, y muy injusta con los padres. Y se vuelcan a los niños porque los ven más in, in, indefensos y lo que yo siempre he pensado, pues estamos más indefensos los padres como padres. Finalmente los niños van a observar este comportamiento de padres, ¿sí? Pero no, todo se focaliza a los niños. Entonces, pues Aleja, ¿sabes qué es ser mamá? Sé tú. Eso es, es una persona que se relaciona con otro. ¿Y sabes qué es educar? Ya no. Yo fui profesora 10 <laughs> años. ¿sí? Ya no. Fácil, 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 fácil. Una velita. ¿Sabes por qué una velita? ¿Por qué? Porque cuando tú prendes un fósforo y sale luz, la luz es totalmente circular. La circularidad es de parte de la vida. Simplemente abre los espacios. Abre. Abre ese, ese mundo del niño que está, de esta chiquita que llegó allá allá. Ábrele el mundo. ¿Cómo le abrirías el mundo a ella hoy? Si tuviera ella cinco años y ella llegara. Ábrele el mundo. Ábrele ese mundo de ella ahí. Ábrelo. Ahorita, ¿qué le dirías? ¿Que llegara ahorita en esas circunstancias sí. del golpe? Sí. No sé. No me sería regañada. Pues regáñela Ay. pero sin culpa. Abre, abre, ábrele el mundo. Ella viene llorando. Ella, ¿no? Ella. Ábrele el mundo. Además, cuando le abres el mundo a ella, te lo abres a ti. Amplíalo. Haz luz. Educar es dar luz. No sé. Podría... Creo que podría... No sé si, no sé si nunca lo hice, creo que fue ir al lugar donde ella se cayó, para que ella viera que ella, pues, lo que la, digamos como la imprudencia que pudo haber hecho pues por haber jugado de la manera equivocada. O sea, no equivocada, sino pues que estaba a riesgo porque estaba ese tornillo. Como ir y mostrarle, mira que está el, el juego. Sé que puede ser divertido, porque uh, Sé que puede ser divertido jugar aquí el equilibrio, pero hay un tornillo, mi amor. O sea, no, como que ayudara a mirarle las, la, a exponerle el, el espacio en el que ya se cayó, pues para que evaluara como, como, como si la manera, si lo que estaba haciendo había sido lo más prudente para ella, no sé pero tampoco quisiera que generarle como ese temor de pronto al riesgo, porque pues también como que la vida es un, un deporte extremo. Entonces pues como que tampoco es decirle que no haga nada, porque pues se va, porque si le digo que no puede hacer eso, no puede volver a jugar, no puede ir al parque, pues la voy a, a castrar como en eso, pero sí creería que podría verla, podría mostrarle un poco el espacio donde estuvo, también creo que podría... Y cómo le daría luz a ti en esas circunstancias a mí, ¿sí? Pues creo que dándole esa, mostrándole eso a ella, tal vez hubiera entendido lo, la diversión. Hubiera, no sé si hubiera puesto en sus zapatos, si hubiera podido entender lo que significaba jugar en ese punto que era el riesgoso que era de pronto más divertido que el juego tradicional del sube y baja. Sé egoísta contigo. Piensa en ti. Dale luz a tu vivir. Tú no eres una niña. Tú eres una mujer con una obligación. Dale luz a esa mujer con esa obligación. Cuando te pido esto es para que no te invisibilices a la luz de los hijos, porque los padres nos invisibilizamos. No, no. Regálale luz a ti, sé egoísta contigo en esa situación. Pero hay que sería como. regálate tranquilidad a ti. Tú a ti, también eres parte de ese proceso educativo. El proceso educativo no es para los niños, y Vale lo dijo muy bien. Es que es un mundo con el que yo comparto. Pero nosotras crecimos, bueno, yo soy mucho más vieja que tú, pero crecimos en un mundo en donde no. Apenas nace un hijo, tú te invisibilizas, el hijo sale adelante y tú no. Hoy sabemos que crecemos juntos, ¿sí? somos parte de esta historia. Entonces, en adultez, cuando yo miro las dos partes del problema, ¿por qué hay tanto problema entre padres e hijos? Porque solo miramos a los hijos, no nos miramos a nosotros. ¿Mm? Entonces, ¿cómo te podrías dar luz a ti? ¿Cómo abrirías tu horizonte? Porque cuando uno está en crisis, se le cierra el horizonte. Entonces, ábrelo, regálate tú eso. Simplemente incluye, se parte de eso. Ahí estoy un poco perdida. Bueno, te voy a ayudar. Ok, todo pasa. El mundo es totalmente eh, rico y, y si yo no voy al desfile, todo va a salir bien, por ejemplo. ¿Mm? Tú crees en algún creador, en bueno, esa es la creación, es la abundancia, la vida es la oportunidad de la vida. Tampoco se te va a acabar el mundo y no te va a hacer falta plata para sostener a tu hija. Pero eso es parte de la madurez, ¿no? La medida en que uno va creciendo, a aprendiendo, a confiar en la vida. La vida tiene muestras. Cada de la abundancia absoluta. Entonces, dos cositas te dejaría. sé parte de esa historia, tú, pero no para hacerte daño ni para culparte. Para darte luz a ti también, para tu crecer también. Es que yo tengo un pequeño, un, un, una pequeña recetica. Eh, mucha gente pelea con los millennials. A mí me encantan. ¿Sabes por qué? Porque no quiero envejecer. Entonces prefiero tomar las ideas, porque mis arrugas las amo todas y cada una. Pero las ideas de los jóvenes me van a mantener a mi joven. Y me van a mantener en evolución. Y yo quiero evolucionar. Yo quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo parte de este mundo. Y el mundo cambia. Entonces, ¿cómo haces? Con la que cambia y tú te quedas quieta. Tienes que entrar en esa rueda. A mi manera. Yo no me voy a convertir nunca en una millennial. Pero voy a abrir el paso para el millennial No voy a pelear con ellos. ¿Para qué? ¿Sí? Yo no puedo hacer nada. No pelear con el internet. No se puede. ¿Sí? Entonces te invito a eso, Aleja. No tienes que darme una respuesta. Pero la próxima vez métete a esa historia, vívela, pero vívela tú también. Es que tú también estabas en una situación de fragilidad. Tú también te tienes que cuidar. ¿Ok? okay. Yo creo que esto fue todo por hoy. Eh, me alegra que se hayan sentido, que se hayan tocado, que se hayan perdonado. Eso es lo importante y, es, y ese es el camino. Sí, paso a paso, mía. poco a poco Te amo, has sido una excelente mamá Te amo, ya Cada día lo entiendo más, te lo juro Desde un mejor lugar <laughs> ¿Ahorita no puedes <laughs> No, yo sí puedo llorar sí Tú eres de el adulto responsable de... No, de yo sí puedo, puedo llorar En consulta en... Mm. Gracias, Anita. Aquí aquí hay una persona siempre, ¿no? Los psicólogos, yo creo que somos personas. o sea, No, no sé, se nos ¿sí? puede olvidar. Anita, todavía yo se puedo llorar. <laughs> sí, no me prohíban. Se ¿no? ¿No a llorar. Si las leyes de la psicología digan que no, yo se llorar. Sí. Sí, 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 Anita, gracias. Muchas gracias, gracias. por invitarnos este espacio. gracias. Muy lindo. Gracias por ser parte. Gracias por, por, por esta confianza, ¿no? Es Muchas gracias y pues me encanta. No, y gracias por todo lo que has hecho por mí. Y gracias a ustedes también por acompañarnos hoy en este espacio muy íntimo que, tal vez en algunos momentos, fue un poco. Sé que están acostumbradas a ver más voltaje, pero al final es un proceso en el que estamos haciendo un, un proceso emocional nosotras aquí. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Y les vamos a dejar toda la información de Anita. Aunque está muy <laughs> ocupada, pero. Gracias. <laughs> de alguien lo necesita. Okay, gracias. Chao. Ok. Así ve, yo le dije que se le veía bien linda esta camisita. Además, mira la manguita. Bueno, tengo que confesar: equipo que hoy mi mamá me eligió el outfit. <laughs> y me gustó. ¿De dónde es? De Sprit. ¿Y el mío? De Sprit. Me encanta porque es una cam camisa de mujer de Cali. Ah, sí. Me identifico con estos colores. <laughs>